Escoltes, un programa de la xarxa d'emissores municipals valencianes. Així comença La Represa, un programa de debat, de diàleg, de reflexió i d'introspecció. En definitiva, un programa de trellat. Molt bon dia per les pràmigues, amics, i benvinguts una volta més a La Represa, un programa de trellat. Com acostumem a dir a totes les nostres presentacions, els nostres programes sempre són molt especials perquè així ho són els nostres convidats i una setmana més vos hem portat a un convidat en molt de trellat. Hola, Juan Romero, Albacete, 1953, professor universitari. Moltes gràcies, Joan, i moltes gràcies per haver respost a la nostra crida. Una presentació escueta, podríem dir també. Perquè no hi ha molt més que afegir, francament. No, és la trajectòria meua se podré concretar en intentar ser, al llarg de la meva vida, exercir el millor que he pogut el meu ofici, el que realment m'identifica, el de professor. Uh-huh. Doncs això, moltes gràcies per haver respost a la nostra crida. Joan Romero, com bé has dit, tu eres professor universitari. També eres un, podríem dir, no, un testimoni privilegiat de la trajectòria de la socialdemocràcia valenciana. I dins de la teua faceta en el món de l'educació, doncs has sigut director general d'universitats amb la Generalitat Valenciana, no? També secretari tècnic amb el Ministeri d'Educació, i entre el 93 i el 95 va ser conseller d'Educació i de Cultura. En efecte. En tres moments de la meva vida vaig deixar d'exercir la docència per a dedicar en tres períodes concrets el meu temps a, diríem, al servei públic d'una altra manera, no? Sempre en el camp de l'educació, perquè jo mai he procurat sortir-me'n d'ahir, és on me trobo còmodo. I sí, sent molt jove, vaig ser el primer director general d'universitats de la Generalitat Valenciana. Després vaig treballar quasi 4 anys al Ministeri d'Educació i Ciència amb el ministre Maravall com a secretari general tècnic del Ministeri, i després 2 anys més com a conseller d'Educació i Ciència i portaveu del govern de la Generalitat Valenciana de 93 a 95, en efecte. I d'aquesta etapa, no? Potser ens podries contar alguna cosa, no? Perquè, bé, aquesta entrevista anirà sobre canvis del passat i canvis de futur i... Pues, si miro hacia atrás, en relación con esos periodos en los que yo me he dedicado a la gestión pública de otra manera, siempre vinculado a la educación, si yo mismo me miro a mí mismo, lo que me doy cuenta es que, en realidad, mi trayectoria vital ha estado muy marcada por el gran respeto que yo tengo a la educación, y allí donde he podido, como he procurado, diríamos, ser lo más útil posible, ¿no? Las personas venimos muy marcadas por el origen social de cada uno, es evidente, ¿no? Entonces, el mío es muy concreto. Yo nací en una familia de agricultores sin estudios, mis padres, y para mí la educación siempre ha tenido un sentido reverencial, de modo que solo una beca salario me sacó de un camino que yo tenía predestinado, que es el de ser trabajador del campo, ¿no? Y una beca salario me sacó de ahí, me permitió estudiar, me permitió luego otras becas, hacer carrera universitaria, acabar mis estudios universitarios. Y siempre que he podido, he procurado devolver de alguna manera lo que yo creo que fue un privilegio para mí y para mi familia, que es haberme podido poner en el camino, vía becas, en el camino de mejorar mi formación y de ampliar mis estudios. Entonces, yo creo que esto, mirándome a mí mismo ahora, que no lo he hecho casi nunca, pues me doy cuenta que esto ha sido determinante. Yo tengo este perfil, entonces... Por eso he subrayado antes lo de profesor, ¿no? Porque es mi trabajo, pero sobre todo es donde me identifico mejor. Porque procuro dar a mis estudiantes a lo largo de mi vida, pues abrirles caminos a aquello que yo creo que les será más útil en la vida. Al final, si te fijas bien, la educación, la formación es el mejor equipaje que podemos tener y que podemos dar también a los nuestros. Y como yo lo tuve, siempre que he sido requerido para temas de educación, aunque eso me ha obligado a apartarme de mi verdadera vocación, que es la de profesor, pues lo he hecho. Siempre en periodos cortos, es verdad. Porque yo he tenido tengo una concepción del servicio público de ese tipo, ¿eh?
nunca me ha parecido bueno que una persona se profesionalice en el como conseller, como ministro, como lo que fuere, ¿no? Yo creo que deben ser periodos cortos, siempre en un campo que en el que realmente tengas algo que aportar y luego volver a tu trabajo. Y esto es lo que hice. Y esos tres momentos tienen ese hilo conductor. Intentar, de otra manera, seguir trabajando por una mejor educación. En este cas no podem parlar del progrés social enfocat en el cas concret de l'educació, però si ara repassem els teus llibres, no? Sobretot dos publicacions relativament recents, en col·laboració també amb un altre professor universitari, Ximo Azagra. Estem parlant de primer de País Complex i l'altre és Des de la Margen Izquierda. El que ens trobem, no, és una preocupació per, diguem, el que seria l'abans de la societat i més concretament del pensament, podríem dir, progressista o socialdemòcrata. Sí, perquè... bueno, con Joaquín Azagra, muy vinculado a Godella, por cierto, gran amigo desde hace décadas, compartimos esta forma de aproximarnos a lo que pasa en nuestro tiempo. Hicimos primero País Complex, que es una especie de alguna manera un homenaje al profesor Marqués con su libro clásico País Perplex. Quisimos hacerle aquel homenaje y lo que hicimos fue una especie de balance de dónde estábamos en este momento tan importante para Occidente también, de gran cambio, de cambio de era, que es en el que estamos, y dónde se situaba esta pequeña piececita que se llama País Valenciano en el conjunto de la Europa periférica, en el conjunto de una Europa que ha perdido su centro y en el conjunto de un mundo en cambio, ¿no? Una pequeña piececita donde viven 5 millones de personas a las que estos procesos que están muy lejos también le afectan. Es más, le afectan mucho, porque la globalización consiste en eso, en gran medida, en que cosas que ocurren a 2.000 kilómetros de distancia tienen efectos locales muy concretos, buenos y malos. Y lo que nosotros intentábamos decir primero en País Complex y luego desde la margen izquierda, con un complemento en este punto, al que ahora me referiré, pues era precisamente cómo estábamos de equipados en el sentido de infraestructuras y de capital humano y de políticas públicas y de niveles de cohesión social y cuál era el perfil de nuestra población y cómo habían cambiado las clases sociales y cómo había cambiado la estructura productiva de la población, cómo estábamos para encarar precisamente lo que todo el mundo sabe, ¿no? Y es que son cambios muy profundos, cuyas consecuencias empezamos ahora a adivinar muy ligeramente, porque creo que serán muy profundas y muchas de las cuales no adivinamos todavía en los próximos 20 o 25 años, y procuramos aportar aquella reflexión. Y luego, desde la margen izquierda, lo que hacíamos era seguir aquel hilo conductor ya en plena crisis, ya en fin, hace 3 años, y al mismo tiempo incorporar un segundo elemento, poner a disposición de los lectores un segundo elemento para pensar, y es, bien, y en estos tiempos de cambio, una forma de ver el mundo con la que yo me identifico, y Joaquín Azagra también, que es la socialdemocracia en el sentido más amplio del término, no tiene por qué estar vinculada a militancia en ningún partido, sino una forma de ver el mundo. Entiendo que es una forma de ver el mundo que ha hecho mucho bien a las sociedades europeas en las últimas décadas, desde los años 50 a los años 90. Creo que, en fin, nos situó en un estadio muy distinto de otras partes del mundo. Pues cómo aborda la socialdemocracia clásica pues estos nuevos retos. Esta es la componente fundamental del segundo libro, con un añadido final, y es, bueno, y todo esto que hemos visto, cómo se concreta, de nuevo volvemos, ¿eh? Si recuerdas el último libro, desde la margen izquierda, el último capítulo se llama De nuevo, de vuelta a casa, y esto cómo nos afecta aquí. Escribimos aquel libro justo en el momento en el que nosotros, un año antes, que nosotros preveíamos que se iba a producir un cambio político, como así fue. Com vas dir, no? Des de la margen izquierda se fa una espècie de cercle, no? És un llibre que, si el llegeixes pel començament o pel final, penses que parla sobre València, i efectivament parla sobre València, però el gruix de l'argumentari o de la reflexió es fa en clau europea. Exactament. Se hace en clave europea porque nosotros no somos ninguna excepción.
Nosotros somos una región periférica de la Europa periférica. Y si asumimos eso, nos irá mejor. Con modestia, con realismo, ¿eh? Si asumimos eso, nos irá mejor. Por eso nuestra intención de, en ese libro, partir de Valencia, salir hacia Europa, ver lo que está pasando por ahí y volver de nuevo a casa. Este es un poco el esquema del libro, ¿no? Que de alguna manera completaba el de País Complex. Pues sí, ¿por qué? Pues porque, fíjate, nosotros somos digamos una región económica. Hablo de región en sentido geográfico, ¿eh? No entro en temas de si país, región, esto no va por ahí. Hablo en términos económicos, si quieres geográficos. Somos una región económica que tiene fortalezas y que tiene debilidades, naturalmente. Y entonces entre las fortalezas están unas cuantas y entre las debilidades están otras. Pero nosotros no podemos abstraernos de una realidad, y es que formamos parte de una Europa muy compleja, con sometida a procesos de cambio muy profundos. Sobre todo yo observo un cambio muy profundo, y es que yo pertenezco a una generación, y muchos de los que me están oyendo también, los que tengan más de 55 años también, pertenecemos a una generación que vimos nacer el estado de bienestar. En otros países de la Europa Occidental lo vieron nacer antes, en España lo vimos nacer mucho más tarde, pero vimos nacer un estado de bienestar que no existía y que casualmente es ese ciclo de estado de bienestar con servicios públicos universales, con gran presencia del sector público, con transferencias de rentas importantes, con niveles de cohesión social notables, pues de alguna forma esto empieza a evidenciar señales de que las cosas empiezan a presentar problemas. Hay como fatiga de materiales del edificio, ¿eh? El edificio estado de bienestar empieza a enviarnos señales de que, entonces, ¿por qué? Pues porque pertenezco a una generación en la cual esto fue posible porque teníamos una estructura demográfica muy buena, muy joven, porque Europa era el centro del mundo, porque geopolíticamente el mundo estaba basculando sobre el Atlántico, porque teníamos pleno empleo sin inflación, capacidad para crear, por tanto, ingresos, por tanto, proveer políticas públicas universales y gratuitas. Y todo eso hizo posible que se creara lo que definimos como el Estado social o el Estado de bienestar. Claro, ¿qué tenemos ahora? Justo lo contrario. Este es el gran cambio, del cual todo lo que hagamos explicándolo hará mucho bien a los tomadores de decisiones y a la ciudadanía también para contextualizar dónde estamos. Desde el punto de vista geopolítico, el mundo ha basculado hacia el Pacífico. Ya no es el Atlántico el centro del mundo. Y si no entendemos eso, nos irá peor. El mundo ahora bascula sobre el Pacífico. Digamos que el Atlántico ya no es donde se concentra todo el poder, la riqueza, el talento. Es verdad que seguimos siendo importantes, pero se ha producido este basculamiento. Nuestro problema fundamental ahora es el envejecimiento de la población, no el crecimiento demográfico. Y tenemos un grave problema ahí. No hay más que ver cada día los medios de comunicación cuando hablan del futuro de las pensiones. Es porque nuestra estructura demográfica ha envejecido. En décadas atrás, decía yo antes, teníamos una estructura productiva de pleno empleo sin inflación. Ahora nuestro problema fundamental es que nos cuesta mucho crear empleo, suficiente y decente. Muchísimo. A Europa más que a Estados Unidos. Y por último, nos ha aparecido un fenómeno que, en fin, muchos teóricos en los años 80 ni contaban con él. Y es que puede haber crecimiento económico con aumento de las desigualdades. Nos hemos encontrado con que nuestras sociedades opulentas de Occidente, puede haber crecimiento económico y aumento de la desigualdad a la vez. Lo cual significa que las viejas teorías que decían que lo importante es que haya crecimiento porque eso irá transmitiendo los beneficios a toda la población, no tiene por qué ser así. Ahora mismo comprobamos, con sorpresa para algunos, en este libro para nosotros no, nos comprobamos que los niveles de desigualdad de los años 2015-2016 en Europa Occidental también son los mismos que en 1915, que 100 años antes. Se ha producido un aumento de las fracturas, de la concentración de riqueza en muy pocos, y al mismo tiempo un adelgazamiento de las clases medias y una precarización de la clase media hacia abajo de nuestras sociedades. Da igual que hablemos de Francia, que del Reino Unido, que de Estados Unidos, que de España.
Y esto es lo que yo creo que en este momento era necesario, por eso lo incorporamos en el libro, porque ese contexto nos permitía luego posicionarnos a nosotros. Y nosotros, como valencianos, como país valenciano, en estos grandes cambios que se están produciendo, ¿dónde estamos? ¿Cuáles son nuestros puntos fuertes y nuestros puntos débiles? Pues bien, pues y políticamente, ¿dónde estamos? Bueno, hacíamos un repaso a la crisis institucional que tenía este país, de legitimidad, a la crisis de reputación derivada de los episodios de corrupción y todo aquello, pero esto no era lo relevante. Lo relevante era los grandes cambios profundos que se estaban produciendo. Y si estábamos sentando las bases para ver dónde queríamos estar dentro de 15 o 20 años, y si estábamos haciendo lo necesario para llegar hasta allí. Porque otra de las cosas que están ocurriendo en este cambio de época, yo le llamo cambio de época, cambio de era, es que todo va muy rápido. En este momento todo va muy rápido y no sabemos qué nos depara el futuro a 20 o 25 años, sobre todo nuestros hijos, que es lo que a mí particularmente me obsesiona cada vez más. ¿Qué pasará con las generaciones que tienen menos de 30 o 35 años? Y en ese sentido iba el hilo conductor del libro, es ese. Por tanto, salimos, arrancamos del País Valenciano, damos una vuelta por Europa y volvemos a casa. He de dir que prevé que esta entrevista sea tan interessant com complicada de fer, entre altres coses perquè crec que és l'entrevista amb més anotacions de Junt que s'ha fet mai en aquest programa. Parlàvem del viatge d'anada i tornada, no?, que fas en el llibre, i una de les conclusions d'aquest viatge de partim de València, anem a analitzar Europa i tornem a València, una de les conclusions és que sí, el País Valencià té algunes particularitats concretes, però al cap i a la fi la seva trajectòria no és res extraordinari si mirem el que és Europa central o occidental. No és extraordinari, però si miramos... No, no lo es. Y vuelvo a decir, creo que por tercera vez, que nosotros tenemos que ser conscientes de que hay como tres Europas. En realidad, casi cuatro. Hay la Europa de los países nórdicos, que es una Europa. Hay la Europa del mundo anglosajón, es decir, del Reino Unido. Hay la Europa continental, que es la Europa, digamos, nucleada en torno a Francia y Alemania. Hay la Europa periférica, de la primera periferia, de la vieja periferia, que es Portugal, España, sur de Italia, Chipre, Grecia, y hay la Europa de los antiguos países comunistas. Y cada una de estas Europas tiene modelos sociales diferentes y realidades productivas diferentes. Por tanto, para mí se me hace difícil hablar de Europa en su conjunto, por eso prefiero utilizar el término Europas, ¿no? Entonces formamos parte, por tanto, de la vieja periferia, porque la nueva periferia sería la de los países excomunistas. En todo caso, formamos parte de la periferia de Europa. Ahora una parte de Europa se quiere ir, el Reino Unido, queda la Europa continental y queda la Europa de los países nórdicos y luego las dos periferias. En esa periferia, donde se sitúa el País Valenciano, esa vieja periferia, nosotros, la parte buena es que si miramos España en su conjunto, el País Valenciano está muy bien posicionado. Es decir, tenemos fortalezas que otros no tienen. Pese a que hay sectores productivos que mandan señales cada día de madurez, de agotamiento, de un cierto estancamiento, es verdad. No es menos cierto que tenemos unas capacidades que en otras regiones españolas pues no existen. Tenemos una estructura de ciudades muy bien equilibrada, por ejemplo. Factores positivos, puntos fuertes. Tenemos unos sectores productivos que dan señales de vitalidad a algunos. Por ejemplo, una agricultura de exportación potente. Por ejemplo, sectores industriales que han sabido entender los grandes cambios que estaban produciendo. De modo que junto a sectores industriales o distritos que dan señales de agotamiento, tenemos experiencias y procesos de cambio muy interesantes en otras comarcas del país. Muy interesantes, de adaptación a los cambios, de saber competir en la escala global. Tenemos un sector turístico que es verdad que en ocasiones da señales de agotamiento, pero también da señales de modernización y de cambio y de adaptación. En este caso, además, el turismo, que es uno de nuestros motores fundamentales, se beneficia, no podemos negarlo, ni nos deberíamos engañar a nosotros mismos, se beneficia de los grandes cambios negativos que se están produciendo en otras regiones turísticas del mundo. De modo que deberíamos aprovechar la ocasión, este sector que es tan fundamental para nosotros, tan fundamental,
para entender que esto puede, que hay que espabilar, que hay que hacer las cosas bien, porque nuestro sector turístico se beneficia de la inestabilidad del norte de África, de la inestabilidad de Turquía, se beneficia de esto. Pero en todo caso, la parte positiva es que hay sectores, tenemos una estructura productiva equilibrada, una red de ciudades equilibrada, y ese es el punto fuerte. Que nos, dentro de esta España, que forma parte de la vieja periferia, ¿no? Otras regiones españolas tienen más dificultades que nosotros, sin duda alguna. ¿Qué nos falta? Nos falta mucho por hacer. Por ejemplo, nosotros, como comunidad política, como comunidad autonómica, como país, como queráis, nosotros tenemos que levantar una losa que nos ha hecho mucho daño, que es la reputación. Asociada a episodios de mala política, de mal gobierno, de corrupción política y administrativa de estos años pasados, asociados pues a la burbuja especulativa inmobiliaria y a otras cosas. Tenemos todavía que en fin, levantar eso. Tenemos un problema importante que tiene, en fin, que no tiene un responsable concreto, sino que tiene muchos responsables y que va muy atrás en el tiempo, y es que para hacer los mismos servicios públicos que hacen los vascos o que hacen los castellano-manchegos o los extremeños, tenemos menos dinero que ellos. De modo que para proveer el mismo servicio público de educación o sanidad o ayudas a la dependencia o inversiones en infraestructuras, tenemos mucho menos dinero que ellos per cápita, por habitante. Eso deriva de un modelo que en España existe de financiación de los servicios públicos que nunca nos ha beneficiado. La verdad es que nos ha perjudicado casi siempre. Eso es una losa que nos pesa mucho. Fíjate que a principio de cada año, por ejemplo, este año en el que estamos, el 1 de enero el Consell de la Generalitat tiene 17.000 millones de euros de presupuesto. Bien, de esos 17.000 millones de presupuesto, el día 1 de enero el responsable de Hacienda tiene que apartar 5.000 directamente para hacer frente al pago de la deuda. Eso es una cantidad de dinero extraordinaria. Que eso significa que son 5.000 millones que no se pueden dedicar a inversiones o que no se pueden dedicar a gastar el mismo dinero por persona que otras comunidades tienen. El otro ejemplo dramático es este. Para el mismo pupitre de educación secundaria, por ejemplo, los vascos tienen el triple que nosotros. Eso se dice pronto, ¿eh? El triple, he dicho. Es decir, aquí tenemos otro problema importante. Por tanto, tenemos puntos fuertes y puntos débiles. Y lo que tenemos que hacer como comunidad política es saber dónde estamos, el tiempo que nos ha tocado vivir, y hacer cada uno lo que le corresponda, pues para que sobre todo las generaciones que vienen detrás de la mía, porque nosotros vimos nacer el estado de bienestar y me da la impresión de que lo estamos viendo declinar, ¿eh? Las nuevas generaciones me obsesionan particularmente, como te decía, las de 35 y menos, pues no tengan esa sensación que se va instalando y que yo me resisto a reconocer. Y es que esos jóvenes, yo tengo estudiantes de esa edad y menos, de 18 a 25 años, que conseguir que eso que se dice no acabe siendo verdad. Y es que sois la primera generación que tal vez tenga un horizonte peor que el de sus padres. Porque esto no había ocurrido nunca en Europa desde la Segunda Guerra Mundial. Cuando yo tenía vuestra edad, yo sabía que la vida me trataría mejor que a mis padres, con seguridad. Ahora, el gran cambio que se está produciendo es que jóvenes que tienen mejor nivel de formación que tuvimos nosotros, con mucha diferencia, que tienen más recursos que tuvimos nosotros, con mucha diferencia, y pues no es seguro. No digo que no pueda ser, pero no es seguro que tengan garantizado un horizonte mejor que el de sus padres. Y si miramos los datos a escala global, ¿por qué digo esto? Pues porque ha aparecido una clase social en Europa que os afecta de lleno a los jóvenes de menos de 35 años, que es el del precariado, ¿no? Es decir, el proletariado del siglo XXI, asociado a los servicios. Salarios muy bajos, situaciones inestables, precariedad laboral, inseguridad en el empleo, y esto es nuevo. Esto es nuevo completamente. Y esto tiene que ver en gran medida con cómo la globalización
porque el trabajo es un recurso global, pero los mercados de trabajo son locales. Es decir, yo soy una empresa que tiene Godella su sede o que la tiene Nontini en su sede. Me puedo ir a Marruecos o me puedo ir a Malasia, pero la gente se queda en Godella o en Nontiniente. ¿Cómo esto nos está afectando? Esto nos afecta de una manera directa. Y en Europa Occidental, de cada 10 regiones del tamaño del País Valenciano, a 8 les afecta de manera negativa y solo a 2 de manera positiva. Esto es lo que nos tendría que concentrar todo el esfuerzo. Parlàvem, no?, de que l'horitzó de vida de la gent, de, pues això, la generació que ara tenim entre 20 i 30 anys o 20, entre 20 i 35, és pitjor que el de la generació precedent, però fins i tot també s'estan trobant, no?, que n'hi ha famílies que potser el sustent econòmic és la pensió de, del iaio. Això vol dir que fins i tot a gent de 30, 40 i 50 anys està tenint ara mateix una realitat. El futur pot ser, podem fer que siga millor o pot ser, pot arribar a ser millor, però la realitat d'avui, a dia d'avui, d'una persona de 40 o 50 anys fins i tot pot ser pitjor de la generació que ara té més de 65. Sin duda alguna. Si miramos los datos que hay, que tenemos muchos, información ahora tenemos mucha, ¿no? Si miramos toda la información disponible, en un trabajo reciente que saldrá en las próximas semanas, que he preparado con mi colega, el profesor Antonio Ariño, que se publicará en Galaxia de Gutenberg, que se llama La secesión de los ricos. Hacemos un repaso, cambiamos de escala, ¿no?, a escala global, de cómo se concentra la riqueza a nivel mundial, cómo esto afecta a Europa y cómo afecta a España. Y en este libro, que saldrá nada dentro de unas semanas, lo que vemos mirando a España en relación con tu pregunta es que el único grupo social que no ha visto erosionar sus rentas es el grupo de más de 65 años. Es decir, si apartamos a los ricos, el 10% de la población, que esa se ha ido ya, esa piensa en otra escala y vive en sus fortalezas, en fin, al margen de las realidades de las que, en fin, se supone que deberían formar parte, pero no forman. El otro grupo social que no ha visto deteriorarse sus rentas es el de los 65 años y más. De ahí hacia abajo, lo que vemos es una especie de fracturas sociales, de estructuración social por capas, que lo que viene a decir es que en torno a la mitad de la población, por ejemplo, valenciana o española en general, en torno a la mitad, ha visto cómo sus rentas se han deteriorado en los últimos 10 años. Y, casualmente, el grupo de población que más ha visto deteriorar sus rentas es el 15% de la población de menos ingresos. Este 15-20% de la población de menos ingresos ha perdido, en niveles adquisitivos, ha perdido entre el 12 y el 15% de sus ingresos reales en relación con una década atrás. Lo que está explicándonos esto, evidenciando esto, es que nuestras estructuras sociales están cuarteando, se están fragmentando. Esto tiene que ver con, en fin, un conjunto de cómo impactan los procesos globales y también cómo las políticas se aplican. Es verdad que es difícil, pero las políticas tienen mucho que ver, porque no es lo mismo aplicar una política de corte neoliberal, hoy hegemónica en buena parte de Europa y también en España, basada en la liberalización, en la privatización y los recortes de gasto público social, que no una política, vuelvo a recuperar, digamos, aquel lugar del que, en el que me late el corazón, ¿no?, el centro izquierda, una política socialdemócrata, donde el acento no se pone tanto en el recorte del gasto, sino en cómo incrementar los ingresos y cómo poner el acento en la cohesión social, en la justicia social. La agenda neoliberal, aplicada en contextos como el actual, fractura mucho nuestras sociedades. Y eso es una mala noticia. A veces tengo la sensación de que las élites políticas y económicas no son conscientes de los efectos que puede tener. Yo creo que no son conscientes de cómo a ellos mismos les puede perjudicar. No ya a la mayoría, que es evidente que le perjudica, sino a ellos mismos, a sus propios intereses. Por su propio bien deberían pensarse dos veces los efectos que pueden derivarse de las fracturas sociales continuas, de la precarización, del recorte en el gasto público social, porque aquí me gusta utilizar mucho una frase que utilizaba Einstein. Einstein decía, si la educación les parece cara, prueben con la ignorancia y verán. Pues yo utilizo aquella frase de Einstein y la aplico a esto.
y la dirijo a las élites políticas y económicas. Si les parece caro apostar por políticas que mejoren la igualdad, la cohesión social, que mantengan nuestras sociedades mucho más cohesionadas, pues sigan trabajando con la profundización de las desigualdades y se van a encontrar con dos demonios que ya están en Europa. El primer demonio se llama el nacionalismo económico. El segundo demonio se llama populismo. Y estos son nuestras amenazas. Y tienen que ver básicamente con el aumento de las desigualdades. Uh-huh. Sí, això és un dels canvis que han ocorregut a Europa en tot aquest temps. Fent-ho llarg, que no volem fer-ho llarg, però podem dir que Europa, després de la Segona Guerra Mundial, venen eixos anys que s'han anomenat gloriosos 30, no? Sobretot en la literatura francesa, i que vosaltres utilitzeu en el llibre, que és, diguem, els anys del consens socialdemòcrata. Després ve un primer canvi, que ja no és el que estem parlant, sinó és un canvi que ja ha corregut, que és els 30 anys de plata, crec que també s'anomenen, que és quan ja se comença a implementar un model neoliberal, podríem dir, l'època de Thatcher i Reagan. I ara mateix estarem parlant dels canvis que estan produint a Europa, que, com hem dit, són uns canvis que a Espanya i al País Valencià pues, tindran els seus matisos, però no són tan diferents. I entre aquests canvis els que ens trobem és una d'aquestes coses que s'ha apuntat tu, que és l'augment del discurs de, podríem dir, de populisme de dreta. I és lògic. I fíjate, este serà un de nostres grans desafíos col·lectius. No sé si en Espanya, espero que no lo veamos así, ¿eh? España, Portugal. Fíjate que España y Portugal estos fenómenos no han cristalizado tanto como en otras partes de Europa todavía. Pero si miramos el conjunto de Europa, ¿qué nos encontramos? Nos encontramos con la aparición de partidos nuevos, emergentes, de corte populista, que hace 10 años no existían y que en este momento tienen entre un 10 y un 30% de apoyo en cualquier elección que se realice, sea local, regional o estatal, en cualquier país. Cuando digo cualquier país, desde Finlandia hasta Italia, porque Finlandia, Suecia, el Reino Unido, por supuesto Francia, y luego toda la Europa, de antigua Europa comunista, donde estos partidos son muy potentes y tienen dos componentes. Uno, el nacionalismo económico. Bueno, en realidad tienen tres. Dos, un discurso muy violento contra lo que significa la idea de Europa. Y tres, todo lo que tiene que ver con el rechazo al diferente, el rechazo al que no es como tú, el rechazo al otro. Y con estos mimbres se está construyendo un cesto en Finlandia, en Suecia, en el Reino Unido, en Francia, en Alemania también, en los países del este, en Italia, un discurso muy peligroso. Yo creo que es nuestro mayor desafío colectivo como españoles y como europeos, que es el de la emergencia de estas propuestas de corte populista, que en realidad, si nos fijamos bien, tienen un punto en común. Este es el punto que nos tendría que hacer pensar más, especialmente a las élites políticas y económicas. Yo que he dedicado bastante tiempo a seguir de cerca la construcción de estos discursos nuevos populistas, veo que hay un punto, un hilo conductor en todos ellos, y es que lo que evidencian es temor en las sociedades. Lo que evidencian es la aparición de incertidumbre y miedo entre sectores sociales muy amplios. La pregunta adicional es ¿en qué sectores? Y la respuesta es muy clara. Aquí los datos son muy tozudos. En aquellos sectores particularmente castigados por los efectos negativos de la globalización. Si miramos, por ejemplo, el último ejemplo, si miramos el quién ha votado qué en el Reino Unido con ocasión del Brexit. Tú ves el mapa del Reino Unido, como he hecho yo, y te das cuenta que han votado a favor de irse de Europa los sectores más castigados por la globalización. Aquellos distritos industriales que han perdido el empleo. Aquellos jóvenes y mayores trabajadores que han visto sus salarios deteriorados. Es decir, los perdedores de la globalización. ¿Quiénes han votado sí a seguir en Europa? Algunas áreas urbanas, clases medias y medias altas. Áreas urbanas dinámicas, por supuesto Londres, por supuesto Oxford y Cambridge, Liverpool, Manchester, Leeds. Pero en otras muchas zonas muy castigadas, industriales, han votado no. Si pongamos otro ejemplo, ¿dónde está la base social de Marine Le Pen en Francia, del Front National?
del partido, digamos, de extrema derecha, de corte populista. De extrema derecha sería mucho decir. Vamos a llamar de corte populista, porque extrema derecha es, moderna. Porque es, bueno, ¿dónde está la base social? Pues es muy sencillo. Algunos colegas lo han hecho. Si pusiéramos dos mapas superpuestos de dónde está el apoyo electoral de Marine Le Pen, del Front National, y dónde están los sectores más empobrecidos de la sociedad francesa, se solapan como un guante. Es decir, las clases populares, los trabajadores con menos ingresos, básicamente autóctonos, los nacidos en el país, autóctonos, estos son la base social, hasta el punto de que en muchos municipios franceses, municipios donde el alcalde era comunista hace 10 años, en este momento el alcalde es del Front Nacional. Es el mismo proletariado que votaba comunista, ahora vota Front Nacional. Y si damos el salto al otro lado del Atlántico, ¿qué tenemos? Lo mismo, exactamente igual. ¿Quién es el apoyo electoral? ¿Dónde está el apoyo electoral a Donald Trump en las próximas elecciones en Estados Unidos? El trabajador blanco empobrecido. El trabajador blanco norteamericano empobrecido. Esta es la base social del partido, de la propuesta de Donald Trump. ¿En qué clave votan esos ciudadanos? En clave de temor, de incertidumbre. Y entonces, ante el temor, ¿qué piden a sus qué recogen de estas propuestas de corte populista? Bueno, con estos que enriquecerán las fronteras, que nos harán los muros más altos, que nos creen ellos que nos protegerán mejor, con propuestas de nacionalismo económico y, naturalmente, de rechazo al diferente, del rechazo al inmigrante. Es un error, pero esto lo sabemos en ámbitos académicos. Pero que lo sepamos en ámbitos económicos no significa que las masas, que la ciudadanía en su conjunto, tenga que seguir estos razonamientos. La ciudadanía se mueve por otros impulsos, la mayoría, ¿no? Y la mayoría de la población más castigada evidencia señales de temor y de incertidumbre y se repliega y reacciona así. Y yo creo que ahí nos encontramos con uno de los grandes desafíos de futuro de las sociedades europeas, la emergencia de estas propuestas populistas, que pueden tener consecuencias devastadoras para el propio proyecto político de la Unión y para cada uno de los países. Devastadoras, digo. També en el llibre se tracta un tema que se bateja com a la paradoxa europea, i és que, diguem que tant tu com Mazzagra arribeu a la conclusió que ara hauria ser el temps de la socialdemocràcia i ens estem trobant que els conservadors estan guanyant els governs, que la nova esquerra li menja espai als partits que clàssicament han sigut socialdemòcrates i que hi ha aquesta emergència del populisme. Esta es una paradoja importante. Es una paradoja. La paradoja europea es un concepto que acuñaron unos colegas nuestros norteamericanos, que a mí me gusta particularmente. En efecto, es así. Porque la pregunta que nos formulamos es, vamos a ver, si en estos tiempos hay más fracturas sociales, hay más población que se siente desamparada, desasistida por sus gobiernos, que se siente a la intemperie, más que nunca, en las últimas décadas, ahora como nunca. ¿Cómo es posible que una ideología que tradicionalmente es reparadora, que tradicionalmente se ha ocupado desde el sector público de proporcionar bienes públicos y servicios universales para la población, para garantizar la cohesión social, esté en sus horas más delicadas y más bajas en Europa? ¿Cómo es posible que la socialdemocracia en este momento, digamos, tenga niveles de apoyo electoral más bajos desde la Segunda Guerra Mundial? Esta es la paradoja, ¿no? Pues nosotros intentamos responder a esta pregunta y lo que venimos a decir es que lo que ha ocurrido, desgraciadamente para mí, es que el relato socialdemócrata no ha sabido adaptarse a estos cambios profundos que se estaban produciendo en el tiempo. La socialdemocracia no ha sabido adaptarse a los efectos de la globalización. ¿Por qué? Porque la socialdemocracia vivía muy bien en la escala del Estado, del Estado-nación tradicional. Pero ahora el Estado es una figura que se ha desvanecido mucho, porque ahora la economía piensa en global y actúa en global, aunque tenga efectos locales. Entonces ahí la socialdemocracia ha tenido, digamos, dificultades hasta ahora para adaptarse a este cambio de era. Y en segundo lugar, a mi juicio, la socialdemocracia europea en su conjunto ha ido impregnándose cada vez más de parte del relato neoliberal.
cada vez más ha ido convirtiéndose en un discurso, digamos, más conservador, menos reformista en el sentido noble del término, de ir a la raíz de los problemas, ¿no? Menos radical en este sentido. Y entonces muchos ciudadanos la ven como parte del sistema, los partidos socialdemócratas, hasta el punto de que en algunos casos es difícil distinguir quién es socialdemócrata de quién es neoliberal. Por ejemplo, yo hago este ejemplo a mis alumnos. Yo explico en ciencia política en la Universidad de Valencia. Y hago el ejemplo a mis alumnos, les pongo, digamos, nombres o fotos de responsables de los grandes organismos europeos que nos gobiernan, ¿no? Por ejemplo, el presidente del Eurogrupo, presidente del Parlamento Europeo, el presidente de la Comisión, presidente del Consejo, y no saben distinguir quién es socialdemócrata de neoliberal. Muchos se sorprenden cuando les digo que el presidente del Eurogrupo es socialdemócrata. Muchísimos se sorprenden. ¿Por qué? Porque lo que dice no es distinguible. Incluso muchos se sorprenden de que cuando les digo que el presidente del Parlamento Europeo es socialdemócrata. ¿Qué ha ocurrido? Pues lo que ha ocurrido es que la socialdemocracia en este nuevo tiempo ha dejado de ser un referente para un amplio sector de la ciudadanía que puedan ver en ese relato, que puedan ver, digamos, la solución a sus problemas. Decía Tony Judd, un historiador que nos ha dejado, desgraciadamente, que la socialdemocracia a principios del siglo XX miraba nerviosamente por encima de su hombro izquierdo. Quería decir él que entonces estaba muy pendiente de qué hacían los partidos comunistas en Europa Occidental. Yo utilizo aquella imagen, aquella metáfora de Tony Judd para decir que ahora la socialdemocracia mira nerviosamente por encima de su hombro derecho. Está más pendiente de qué piensan, de qué hacen los partidos liberales, neoliberales, que no de los problemas profundos de la gente. Por eso, yo soy de los que cree que la socialdemocracia es un gran proyecto, es un gran relato, también para este tiempo. Lo que pasa es que una cosa es la socialdemocracia como, digamos, relato colectivo, y otra cosa es el funcionamiento concreto de los partidos socialistas en Europa. Fíjate que hay otra paradoja que se completa con la anterior, y es que ni siquiera han sido capaces los partidos socialistas en Europa de tener un relato común. Ni siquiera han sido capaces. En este momento la socialdemocracia europea no es percibida como una alternativa. Cada partido socialista en cada país es diferente. Casi todos mirando, basculando hacia el centro-derecha. Pero es diferente. Y eso es un error grave, porque eso lo que indica es que muchos ciudadanos que se sienten a la intemperie desamparados no encuentran ahí respuesta y entonces miran hacia partidos emergentes. Que son de dos tipos, ¿eh? Nuevos partidos populistas, digamos, del corte Le Pen o del corte UKIP en el Reino Unido o del corte alternativa en Alemania, que son trabajadores blancos pobres, no olvidemos esto, los que votan eso, o miran hacia nuevas propuestas populistas de izquierda, vamos a llamarlo así, tipo Movimiento 5 Estrellas, tipo Syriza, porque creen los ciudadanos que ahí encontrarán respuestas a sus problemas. Y esta es la situación que tenemos ahora. Entonces, concluyo esta pregunta que me haces tan importante diciendo que la socialdemocracia como ideología, sigo pensando que es tal vez la mejor solución para esto, para abordar los problemas que ahora tenemos, para garantizar niveles de cohesión social necesarios en unas sociedades que si no puede tener consecuencias imprevisibles, pero los partidos socialistas tienen que hacer su trabajo de otra manera. Fíjate si la socialdemocracia está de actualidad, que incluso partidos nuevos, por ejemplo en España, para identificarse, para que los ciudadanos lo identifiquen como partido nuevo y que los ciudadanos digan, bueno, ¿y este señor dónde lo ubico? Ellos mismos dicen, soy socialdemócrata, por ejemplo Podemos. Fíjate si tiene actualidad el relato socialdemócrata, incluso algunos partidos nuevos dicen, no, yo soy socialdemócrata. Los que no son socialdemócratas son ellos, los del Partido Socialista, dirían ellos, ¿no? O en otras partes. Por tanto, creo que es un relato muy potente, que debe ser naturalmente actualizado, que tiene recorrido, pero que a veces muchos ciudadanos votan o votamos socialdemocracia a pesar de los dirigentes de los partidos socialistas en Europa. También en el llibre, no, n'hi ha com, se dibuixen com tres possibles alternatives discursives per a la socialdemocràcia. Hem d'entendre que ja per a la dècada pràcticament de 2020
Aquestes tres alternatives eren, uno era centrar el discurs en el que seria la modernització de la societat, l'altre seria el republicanisme cívic, i hi ha una tercera alternativa que seria el model Lakoff de no pienses en un elefante. Sí, y nosotros somos reformistas, ya lo decimos en el libro, ¿no? Nosotros estamos por la vía reformista, por la vía, si quieres, modernizadora, ¿no? Revisión actualizada. Nosotros pensamos que las reformas, las propuestas de reforma, las reformas profundas que en esta sociedad son necesarias, son las que nos harían ir más lejos. Yo nunca acabé de ver, yo personalmente nunca acabé de ver las propuestas de Lakoff, de los marcos mentales y todo esto. Tampoco me parece que sea suficiente con el relato que ahora los partidos socialistas en Europa proponen, porque no son distinguibles de las propuestas neoliberales en muchos casos, hasta el punto de que muchos sitios gobiernan juntos, por ejemplo en Alemania, con lo cual es imposible distinguir. Y yo soy partidario de una alternativa, digamos, de un nuevo relato socialdemócrata que yo me gusta llamar socialdemocracia 4.0. En fin, como queriendo decir, el último intento de revisión no fue sino una forma de enmascarar un relato neoliberal con otras palabras huecas, que fue el intento de Tony Blair y de Schröder en Alemania. Uh-huh. Habría que superar eso e ir a una propuesta socialdemócrata radical. Radical en el sentido noble, vuelvo a decir, de ir a la raíz de los problemas. Por tanto, y situando unos cuantos elementos centrales en el debate. Por ejemplo, el papel de la esfera pública, el papel de los poderes públicos, el papel del Estado. Un relato alternativo al relato neoliberal puro y duro. Si el relato neoliberal dice, el Estado tiene que ser muy pequeño, no es importante. Dejemos que el mercado se ocupe de gobernar nuestras vidas. Lo importante es que bajen los impuestos, porque nos irá mejor. Lo importante es que cada uno se busque la vida como pueda, y si le va mal es porque es culpa suya. Pues frente a esas ideas tan potentes del pensamiento neoliberal, nosotros proponemos, yo personalmente creo que una alternativa debería proponer un relato distinto a este, y es, la esfera pública es fundamental. Si los poderes públicos no tienen capacidades, las sociedades se fragmentan y nos va peor a la mayoría. En segundo lugar, todo lo que tiene que ver con ingresos y gastos, habría que poner más el punto de vista en el ingreso, no en el gasto. Porque en ese sentido, los impuestos, si siguen bajando, las sociedades se fracturarán más, aún más. Por tanto, por ejemplo, España no tiene un problema de gasto, y el País Valenciano tampoco, tiene un problema de ingresos. Sin embargo, si te fijas bien, el relato mayoritario, dominante, incluso en los medios de comunicación, es que ya damos por asumido que hay que recortar el gasto público social para equilibrar el déficit y para superar nuestro problema de deuda como país. No, no. Mi punto de vista es que tenemos un problema de ingresos. Esto es una alternativa al pensamiento neoliberal, que es hegemónico y que cala tan profundo que cuando las televisiones y las radios nos dicen el año que viene tenemos que recortar 10.000 millones, lo damos por asumido. No tenemos que recortar 10.000 millones, tendríamos que recuperar, incrementar los ingresos en 10.000 millones, que es diferente, muy diferente. Bien, pues esto es un relato que a mí me gustaría escuchar por parte de mis responsables o, a fin, de la socialdemocracia europea. En Europa no tenemos un problema de gasto, tenemos un problema de ingresos. Y desde luego en España y en Valencia, ¿no? Y por último, si a usted le va mal es culpa suya, dice el relato neoliberal. No, no, eso no es así. A mí me va mal porque si a mí me va, en muchos casos tiene que ver con el lugar en el que he nacido, con la familia en la que he nacido. Porque algunos colegas que han trabajado esto muy bien dicen que el 80% de lo que te pasa en la vida tendrá que ver con el lugar en el que has nacido y con la familia en la que has nacido. Si has nacido en una familia pobre, tienes un 80% de posibilidades de ser pobre. Si has nacido en una familia con bajos estudios, tienes un 80% de posibilidades de tener bajos estudios. Y si tienes bajos estudios y eres pobre, te irá mal. Por tanto, lo que tenemos que hacer es que los poderes públicos hagan en las edades adecuadas que esto se repare. Ya sé que cada uno nacemos en la línea de la vida en puntos diferentes. ¿Qué me van a decir a mí?
que nací en una familia sin ingresos y sin estudios. Ya, esto ya lo sé. Y si yo no hubiera tenido posibilidades desde la esfera pública, pues naturalmente yo estaría ahí. ¿Habría sido culpa mía? No exactamente. No exactamente. Por tanto, el papel de los poderes públicos es esencial ahí. Si tú haces que en la línea de salida de la vida las condiciones se equiparen en la medida de lo posible y los niños y las niñas hasta los 6, 8 años, que es donde se fraguan las grandes desigualdades sociales, tengan las mismas oportunidades, esa sociedad estará más cohesionada. Y ese papel es fundamental. Y ese papel es el de la esfera pública. Ese papel es el de los poderes públicos, el papel del Estado. Por tanto, naturalmente, que hay que construir un relato alternativo. Sin embargo, lo que yo veo es que el pensamiento neoliberal es hegemónico, hasta el punto de que han ganado la batalla del lenguaje. Por ejemplo, tú ahora ves en las noticias, tal empresa ha subido en bolsa, ha despedido 2.000 trabajadores y ha subido en bolsa. O tal empresa, tal ayuntamiento va a privatizar los servicios porque es más eficiente. Esto es una forma de acuñar, de ganar batallas, la batalla de las ideas, que luego no se corresponden con la realidad. Por ejemplo, no todo lo privado es más eficiente que lo público. Por ejemplo, el reducir los impuestos no es mejor para una sociedad. Por estas cosas son las que yo creo que tienen que merecen la pena dar la batalla. La batalla de las ideas es la batalla más importante. En los años 60, lo que ahora es hegemónico en términos de imaginario colectivo de ideas era absolutamente minoritario. Absolutamente minoritario. Se reunieron en Mont Pelerin cinco o seis personas que habían en esta sala, entre ellos Friedman y Hayek, que habían en esta sala, en esta mesita, se reunieron cinco o seis personas y ellos mismos se decían a sí mismos, lo que decimos, esto no nos lo va a creer nadie. Hoy es un pensamiento hegemónico a escala mundial. El Estado tiene que ser pequeño, hay que bajar los impuestos, si a ti te va mal es culpa tuya, el mercado es más eficiente que el sector público. Esto era completamente minoritario en los años 60 y 70 del siglo XX. Porque el papel del Estado, el papel de los servicios públicos, el papel que tenía asignado a la educación pública y universal, o la sanidad, o lo que fuera, no era políticamente divisivo. Era un consenso básico. Esto se divide, es divisivo desde el momento en que, digamos, el pensamiento neoliberal se consolida y a partir de un punto concreto, especialmente con Reagan y con Thatcher, esto empieza a expandirse y a hacerse hegemónico. Hasta el punto de que ahora ya lo vemos como una cosa normal. Cuando un municipio, fíjate si es normal que cuando un municipio privatiza su servicio de agua, es una noticia normal. Casi no se le presta atención. En cambio, cuando un municipio recupera el servicio público del agua que se privatizó, esto es noticia. Cuando un país privatiza el servicio de ferrocarril, esto es una noticia normal. No se le presta atención. Pero cuando un país dice, voy a recuperar el servicio de ferrocarril nacional y convertirlo en un servicio público, esto es noticia. Es más, los medios de comunicación, el establishment, suele acusar a quienes dicen esto de radicales. ¿Radical? ¿Qué hay debajo? Pues la idea subyacente es el mercado es más eficiente que el espacio público. No necesariamente. Pongamos un ejemplo concreto. Ahora sabemos que el sistema de resonancias que había en Valencia, que se privatizó, era mucho más ineficiente que el servicio que si hubiera sido público. Lo sabemos ahora porque se han averiguado las facturas y sabemos el Tribunal de Cuentas, la sindicatura, ha hecho las cuentas y ha dicho, oiga, esto era un despilfarro. Por tanto, esta batalla es la que creo que vale la pena dar y esta batalla es la que creo que la socialdemocracia en Europa tiene que dar. A tall de conclusió, ara que ja queda ja poc de temps per acabar l'entrevista, com bé has dit, la teua idea és un programa alternatiu al que seria el neoliberalisme i aquest programa se resumeix en 10 propostes des de la marge esquerra, que són les que tanques el llibre. Òbviament no dona temps per a parlar de les 10 propostes, però sí que podríem, no?, donar algunes idees sobre per on deuria anar la socialdemocràcia, pot ser valenciana, per a bastir un nou discurs que li permeta guanyar una hegemonia? Fíjate que cuando dice socialdemocracia valenciana, fíjate qué detalle.
mira si hay trabajo por hacer. Para mí, tan socialdemócrata es el Partido Socialista, digamos, renovado, como Compromís. No veo diferencias en cuanto a relato, ¿eh? Compromís para mí es también un relato socialdemócrata. Incluso si me apuras, el relato de Podemos encaja también ahí. Para empezar, por tanto, socialdemocracia es una forma de ver y de estar en el mundo que después puede tener concreciones muy, muy distintas. Pero no, cuando dice socialdemocracia no piense solo en el Partido Socialista, ¿eh? En España o en Valencia, porque para mí Compromís o Podemos están impregnados de esta forma de ver y de estar en el mundo. Si se me permite un paréntesis, en una entrevista que te feré en 2011 al Túnel Valencià, te pregunten, ¿qué es la socialdemocràcia valenciana? I tu, o sea, la socialdemocràcia valenciana és el PSOE, i tu dius, n'hi ha una altra, en 5 anys ha canviat l'escenari molt. Claro, porque es que es evidente. O sea, no hay diferencias profundas de relato. Hay visiones que se complementan. Por eso yo casi siempre prefiero hablar de las izquierdas. Porque yo creo que, digamos, el relato socialdemócrata será plural y tendrá que ser dialogado, y muchos gobiernos que participan de esta idea genérica serán plurales, no solo en Valencia, ¿eh? Pero, por ejemplo, Valencia es un muy buen laboratorio de lo que significa un gobierno de izquierdas, de las izquierdas, plural, que se complementa y que son visiones que son compatibles. Tanto si son dos como si son tres, porque son compatibles. Por tanto, esto para empezar. Y luego, naturalmente, yo creo que hay que dar la batalla de las ideas. Es ahí donde yo creo que se nos plantea el futuro en cuanto al papel de los poderes públicos, el papel del Estado, la importancia de la justicia social, la importancia de la cohesión, la importancia de sociedades que caminan hacia la igualdad, no hacia la desigualdad, la importancia de la educación. Es esto a lo que me refiero en este decálogo, el que tú planteas, con el que acabamos el libro, ¿no? Hay unos cuantos elementos que son fundamentales, que para mí son de reforma, ¿eh? Por eso me declaro un reformista, un socialdemócrata reformista, ¿no? Pero reformas importantes. Lo que no valen son las medias tintas. Y desde luego, lo que tampoco vale es que con decir que eres socialdemócrata en sentido genérico o que eres de este partido o del otro, ya está todo resuelto. No. Esto es muy importante. Esto que voy a decir ahora, ya lo digo con la experiencia de un año de gobierno, digamos, de izquierda plural en Valencia. No es suficiente. Hay que saber gobernar, hay que saber gestionar, hay que saber impulsar reformas, hay que demostrar unas capacidades, que eso hay que demostrarlo. No es suficiente con decir soy de este partido o del otro, y soy conseller de esto o del otro. No, hay que gobernar. Gobernar es muy difícil. Gobernar es muy poco épico, muy poco épico. Gobernar significa tener que decir que no a 8 veces de cada 10 cosas que te piden. Gobernar significa priorizar, gobernar significa gestionar bien, gobernar significa, en fin, impulsar proyectos estratégicos, gobernar significa pensar en estratégico, y es muy complicado. Entonces, además de los grandes objetivos, luego hay que saber concretar y hay que formar equipos cohesionados, equipos consistentes, equipos competentes. Yo creo, por ejemplo, pensando en Valencia, creo que la asignatura fundamental que ahora tiene el gobierno regional y muchos gobiernos locales es este. Y muchos gobiernos locales también es este. Y no quiero mirar muy lejos, empezando por Godella. No quiero mirar muy lejos. Godella sería un muy buen laboratorio de cómo una cosa es ganar unas elecciones y otra cosa es gobernar. No quiero mirar muy lejos. En este sentido, el reto fundamental que ahora tienen las izquierdas en general, que para mí muchas de ellas son relatos compatibles dentro del el gran abanico socialdemócrata, es el de montar equipos, el de saber qué significa gobernar y gobernar de una manera, digamos, coherente, consistente, con unos cuantos objetivos fundamentales, ¿no? Si no lo hacen así, muchos ciudadanos les darán la espalda dentro de 3 años. Y no quiero mirar muy lejos. A més, te reflexiono sobre el futur de l'actual legislatura. Podem deixar el programa, ja crec que estem fora de temps. Joan Romero, moltíssimes gràcies per les seves reflexions. I ja sap que este programa té les portes obertes. Gràcies a vosaltres i haver sigut molt amables per invitar-me.
Escoltes, un programa de la xarxa d'emissores municipals valencianes.